Buenos días nuevamente. Muchas gracias por conectarse a esta segunda sesión de la serie Minerales Estratégicos, Cadenas de Suministro y Desafíos de Gobernanza en los Andes. Esta es una serie organizada por NRGI con apoyo de la GIZ y que tiene un bloque este año 2020 con cuatro sesiones y un segundo bloque en el año 2021 a partir de febrero, donde vamos a ver algunos casos específicos y vamos a discutir ya en términos concretos al final cuál sería la agenda para organizaciones de sociedad civil respecto de los minerales estratégicos en los Andes. En la sesión anterior, que fue la semana pasada, a mí me tocó hacer una presentación introductoria. Para quienes no hayan podido estar, hay un video, eso fue grabado, lo estamos colgando en la página web. Y en la sesión de hoy, Minerales Críticos y la Agenda de Gobernanza de Recursos Naturales en Tiempos de Pandemia, vamos a empezar ya a entrar en materia luego de la introducción, esta vez con una mirada panorámica, una mirada de fondo de los desafíos de la gobernanza de la minería y de los minerales estratégicos en el contexto actual, que es el contexto de la pandemia, que por supuesto trae retos nuevos y sumamente complejos para la actividad minera y para la gobernanza de la actividad minera. Hoy tenemos un panel con personalidades muy destacadas, estamos muy contentos. Vamos a tener una presentación al inicio a cargo de Daniel Kaufman y luego vamos a tener comentarios de dos panelistas que son Elisa Arondt y Roxana Barrantes Cáceres. Voy a presentar a estas tres personas en este momento y luego ya vamos a entrar a la presentación de Daniel Kaufman. Bien, primero voy a presentar a Daniel Kaufman. Él es presidente emérito de NRGI y miembro del Consejo Asesor. Se desempeñó como presidente y director ejecutivo de NRGI hasta febrero de este año. Daniel es economista, pionero en gobernanza y lucha contra la corrupción. Fue miembro de la Junta Internacional de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, EITI, del Grupo Asesor de Alto Nivel sobre Anticorrupción e Integridad del Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Grupo Asesor de Expertos en Transparencia del Banco Interamericano de Desarrollo, BIT. Es investigador en Brookings Institution y director del Instituto del Banco Mundial. Ha publicado artículos en revistas académicas, de políticas y en medios de comunicación sobre diversas áreas de la economía y la gobernanza. Daniel tiene una maestría y un doctorado en economía en la Universidad de Harvard. Elisa Arondt es doctora, investigadora del Instituto del Ambiente de Estocolmo, Latinoamérica, perdón. Elisa Arondt lidera la línea de investigación sobre combustibles fósiles y transiciones justas del SEI, Latinoamérica. Tiene una maestría en políticas de ciencia y tecnología para la sostenibilidad de la Universidad de Sussex en el Reino Unido y una maestría y doctorado en geografía de la Universidad de Clark en Estados Unidos. Su investigación se ha enfocado en temas de gobernanza de las industrias extractivas, la ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo inclusivo y sostenible, especialmente con enfoque regional. Y Roxana Barrantes Cáceres es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, PhD por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Actualmente es profesora principal del Departamento de Economía y directora de la Maestría de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú e investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, IEP. En el sector público es vocal del Tribunal de Solución de Controversias del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, OSITRAN, y de la Sala Especializada de Protección al Consumidor del Tribunal de Defensa de la Competencia del INDECOPI. Cumple ad honorem como presidenta del Consejo Supervisor Continental de Solidaridad Network y miembro de su Consejo Supervisor Internacional. Asimismo, preside la Comisión de Selección para la selección de una integrante del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, en la categoría docente de universidad pública en ejercicio.
Bien, entonces, como podemos ver, es un panel de lujo. Esta será una sesión, por lo menos yo tengo mucha expectativa, tengo mucho interés en escuchar a Daniel Kaufman y a las panelistas Elisa Arondt y Roxana Barrantes Cáceres. Así que le cedo la palabra a Daniel, y quien va a compartir su pantalla y nos va a hacer la presentación. Adelante, Daniel. Buenos días. Supongo que estamos todos en la mañana, ya que no deben haber muchos de otras regiones, pero es un gran gusto y honor estar conjuntamente con todos ustedes. Muchas gracias, Juan Luis, por la invitación y la presentación. Y quería también mencionar el honor y lo especial de estar hoy día conjuntamente con expertos como Elisa Arondt y Roxana Barrantes, más aún Juan Luis Damar mismo, el cual fue muy modesto ahora, porque solo dijo que hizo una introducción la semana pasada, pero en realidad fue una gran presentación con ya muchos temas para todo el resto de las sesiones, y muy contundentes. Entonces, sin más allá, lo que haré es expandir de lo que ya, donde ya comenzó Juan Luis, aunque si no tuvieron la oportunidad todavía de verlo, habrá que verlo, pero también esta sesión es lo que presentaré, se puede ver como en sí mismo. Pero lo que quiero hacer primero, antes de dar el formato de los puntos y temas que abordaré, es dar una introducción expandiendo la agenda de gobernanza desde la introducción y más introducción más que hizo Juan Luis la semana pasada, cuando él habló y presentó una perspectiva para agenda de gobernanza, entre muchas otras cosas que presentaste, incluyendo tanto material sobre los minerales críticos, pero tal agenda de gobernanza que mencionaste la semana pasada, basada en un reporte muy reciente del Banco Mundial, es de la importancia y el enfoque de minimizar impactos. Específicamente, y resumiendo en quotations, entonces aquí algunas palabras, pero eso es lo que decía la presentación y el reporte del Banco Mundial, es básicamente la noción de que las actividades extractivas podrían tener implicancias ambientales y sociales si es que no se manejan responsablemente para abastecer la demanda creciente de energías renovables. Obviamente hay más también. Pero de eso quiero proponer, y esto obviamente va a ser también para discusión y debate. Nadie tiene la Biblia sobre esto. Los temas está todo evolucionando mucho, especialmente en los días de hoy, con los cambios tecnológicos, con la matriz energética que está cambiando y con la pandemia. Así que lo que quiero proponer para discusión es expandir tal perspectiva, más allá de un enfoque que es importante, pero que es solamente de minimizar el impacto minero. Un enfoque que también que mire y que en cuanto a las reformas de gobernanza al nivel nacional y al nivel sectoral, las cuales conlleve a una exitosa estrategia para desarrollar todo el sector y beneficiar a todos los ciudadanos. Entonces, obviamente, eso iría más allá de las implicancias ambientales y sociales, que son muy importantes, obviamente, de las actividades extractivas mismas. Porque para tal éxito, para que haya una estrategia exitosa de eso, la estrategia nacional es sumamente importante. Importante la inversión, tanto pública pero privada también, el marco regulatorio legal, las regalías y la repartición de beneficios para que todos se beneficien es muy importante también, entre otras. Estoy resumiendo porque no quiero quitar demasiado tiempo al principio. Entonces, comencemos sobre este análisis de gobernanza desde una perspectiva ya amplia. Para poder enfatizar de que esto no es
abstracto o académico, y la noción de que hay que ir en contra de los hilos en cuanto a ampliar esta perspectiva, aunque el enfoque sea minero. Quiero mostrarles, y esto es robado de Juan Luis mismo, que me prestó esta lámina, y también para ligarlo con la semana pasada, como ejemplo, el triángulo del litio, que lo mencionaste, no puse todas las palabras por razones de tiempo y espacio, pero básicamente cuando hablaste de Chile, Bolivia y Argentina sobre el triángulo del litio, y mencionaste que hay una gran diferencia en cómo se ha desarrollado ya el litio, quién está produciendo y cuánto, y se ve en esta lámina que también viene de la presentación de Juan Luis Damas de la semana pasada, Australia, enorme, Chile, sí, se ha apuntado y tiene bastante, China y Argentina un poco. Bolivia todavía no produce como lo mencionaste. Entonces, cabe ya preguntarse de ahí, quizás no es solo una correlación o coincidencia. ¿Qué países se han logrado ya tener ciertos éxitos y producir? Otros están produciendo muy poco todavía y otros todavía no producen. ¿Está relacionado quizás esto con la gobernanza desde el punto de vista más amplio al cual me refería? Y sobre eso entonces abordaré los temas de qué estamos hablando cuando hablamos de gobernanza. Para empezar, a un nivel breve y simple, se puede medir y conllevaré eso al poder de los datos sobre el mundo, sobre América Latina, sobre la región andina. ¿La gobernanza importa? ¿Cuáles son los costos y consecuencias? Asuntos de inversión y competitividad. Las realidades de la era COVID, que hoy en día son cruciales, es el tema de que esta vez sí es distinto, los desafíos y oportunidades en la minería andina, y concluyendo para la discusión. Bien rápido entonces, y me disculpo de antemano porque voy a ir por bastantes láminas en forma rápida porque estoy más interesado en escuchar a los panelistas expertos y a ustedes la discusión que a mí mismo, pero les presento primero de qué hablamos sobre la gobernanza. Cuando comenzamos el trabajo sobre gobernanza ya hace casi 25 años y pusimos una definición que en realidad resume mucho la literatura, si no la inventamos de la nada, con mi coautor que hemos estado trabajando en indicadores de gobernanza ya por 25 años, Al Craig, que está todavía en el Banco Mundial. Y definimos gobernanza como el conjunto de tradiciones e instituciones a través de los cuales se ejerce una autoridad, la autoridad en un país. Ahora hay que desempacarlo. Entonces, específicamente, hay tres componentes clave de gobernanza. El componente de gobernanza político, el componente de gobernanza económico y el componente de gobernanza institucional o de respeto institucional. En cuanto al componente político, es el proceso por el cual aquellos en autoridad son seleccionados, monitoreados también y reemplazados. Y eso, por una metodología que desarrollamos, estadística y con muchos datos que comenzamos a recopilar de todo el mundo, lo convertimos en indicadores de gobernanza para así poder medirlo en el tiempo y en el espacio para más de 200 países. En cuanto a la gobernanza política, dos indicadores. Cada uno de los tres componentes tiene dos indicadores para un total de seis indicadores de gobernanza. En este caso, el político es si en el país hay voz ciudadana y rendición de cuentas, desde un punto de vista democrático, libertad de expresión, etc. Y el segundo indicador, que cubre un aspecto distinto a la gobernanza política, es hasta qué punto el país tiene estabilidad política y ausencia de gran violencia y terrorismo. En cuanto al aspecto de gobernanza más económica, es básicamente la capacidad del gobierno para formular e implementar políticas y para proveer los servicios públicos a la ciudadanía, a la población. De nuevo, esto lo desempacamos en
y convertimos en dos indicadores más de gobernanza, que son los roles del gobierno. Uno, básicamente, la calidad del servicio público, la efectividad del gobierno y de la burocracia, y el segundo es el marco regulatorio, que es otro rol muy distinto y muy importante. Por último, pero tan importante, en cuanto al aspecto de gobernanza institucional, está el respeto de los ciudadanos y el Estado a las instituciones que gobiernan las interacciones entre ellos. Y esos, los dos indicadores que entran aquí, que son para los cuales los medimos, es la calidad del Estado de Derecho, de la aplicación, no lo que está en los libros, pero la aplicación e implementación del Estado de Derecho, o imperio de la ley, decimos en algunos países, y el otro, muy importante, el control de la corrupción. Eso pone también en perspectiva el gran desafío en muchos países de controlar la corrupción. Controlar la corrupción, el asunto de la corrupción, no es lo mismo que gobernanza. Gobernanza es mucho más amplia. Gobernanza es mucho más amplia también que Estado de Derecho, como lo vemos ahí. Y mirándolo en forma abarcadora, hay que ver todos estos puntos que varían entre los distintos países. Ahora, esto no es para aburrirlos y para tomar mucho tiempo, pero es para decir, ténganme un poco de confianza, por lo menos por los próximos 20 minutos, de que esto no viene del aire, sino vienen de datos. Estos indicadores y datos vienen de más de 30 fuentes de todo el mundo. Ninguna de ellas es nuestra misma. Es muy importante tener una pared entre el analista de los datos y los que proveen los datos. Así que nosotros no ponemos ninguna opinión nuestra al respecto, solo pusimos un modelo y un algoritmo para poder organizar, agregar y poner todos los datos en forma digerible. Esto es un ejemplo de lo que ocurre desde ya hace un par de años, pero si ponemos los 200 países no caben en un gráfico, pero si ponemos unos 50, por ejemplo, para mostrar de que un par de asuntos. Por un lado, podemos sacar un estimado para cada país y lo sacamos anualmente para los 210 países, pero somos transparentes y precisos sobre el grado de imprecisión de estos datos. Afortunadamente, el grado de imprecisión no es fatal y sí se pueden hacer inferencias e implicaciones. El grado de imprecisión lo ponemos muy transparentemente al tope de la barra de cada uno. Lo que ven ahí es un grado de imprecisión. Entonces no se puede correr la carrera de caballos precisa y decir que Nueva Zelanda, que está ahí número uno, es mejor que Noruega o que Finlandia. Son todos parte del mismo grupo, que son modelos en cuanto a gobernanza. En este caso es el control de la corrupción. Pero como no es tan grande el margen de error, gracias al hecho de que agregamos de tantas fuentes distintas y la metodología que usamos, sí se pueden hacer inferencias de distintos grupos de países y también en el tiempo si hay cambios bastante grandes y significativos. Entonces, por ejemplo, los países que están en rojo oscuro están en crisis de gobernanza, en este caso de corrupción. Los del medio, los amarillos, están mediocres, con muchos desafíos, pero no en crisis. Y los verdes están en otro tema. Otra forma de mostrar todos estos datos es mostrarlo como un mapa de gobernanza. Aquí se ve todo el mundo. Si a algunos de ustedes les parece que sencillamente copié del web, esto es la verdad. Lo tenemos todo en el web. Pueden ir a govindicators.org y ahí llega a eso. Ya ven cuánta diferencia hay. Esto es sobre voz democrática y rendición de cuentas. Esto es sobre la calidad del marco regulatorio. Hay una varianza enorme, no solo en el mundo, pero dentro de cada región. Todo este tema de que se puede generalizar dentro de una región. Si uno mira los datos detenidamente,
uno tiene que ser muy franco con uno mismo y decir, hay que mirar por país, porque hay diferencias enormes. Se ve, por ejemplo, en cuanto a la calidad del marco regulatorio, que países como Canadá, Estados Unidos y Chile están bastante bien y no muchos otros en las Américas. En cuanto a la corrupción, es interesante ver de que Canadá está bastante mejor hoy en día, esto es recientemente hasta finales de 2019, que Estados Unidos, aún más ahora. Países como Estados Unidos no son los modelos de gobernanza ya hoy en día, sino son los nórdicos, Nueva Zelanda, Canadá, etc. Ahora, si nos enfocamos más en nuestra región, podemos ver también cosas interesantes y hasta qué punto hay una gran variación. Esto es en cuanto a control de la corrupción nuevamente. Está todo el espectro, todo el rango entre súper rojo, las Venezuelas, que están en crisis de gobernanza, y el verde, que no es el verde más oscuro, no es modelo, ya era, pero mi propio país es Chile, que está relativamente hablando bien, aunque tenemos de desafíos. Este es en cuanto a Estado de Derecho, Imperio de la Ley, algo similar, pero no lo mismo. Pero vemos que en cuanto al Estado de Derecho, la calidad del Estado de Derecho, tenemos un gran desafío en nuestra región y en los países andinos también. La otra forma, si uno está interesado en un país, seguir mucho más en profundidad, es mirar el país, mirar cada indicador y mirarlo en el tiempo. Aquí doy solo varios ejemplos súper rápidos de los países representados en estas sesiones. Miren a los últimos 20 años para Ecuador, por ejemplo, donde se ven ciertos avances, especialmente recientemente en cuanto al control de la corrupción comparado con el pasado, y en cuanto a la estabilidad, más estabilidad política, y en cuanto a voz y rendición de cuentas democrático, también ha habido ciertas mejoras. Pero de todas maneras todavía está debajo del medio mundial en eso, así que está el asunto del vaso medio lleno o medio vacío. Pasamos rápido como gran contraste y probablemente el desafío más grande en cuanto a gobernanza hoy en día en América Latina, y se ve qué trayectoria, porque el de más arriba es el 2000, el del medio es 2010, y el de más abajo para cada indicador es el finales de 2019, el más reciente. Todos estos datos no incluyen la época de la pandemia, obviamente, por cómo se manejan y procesamos tales datos. Si nos movemos a Colombia, por ejemplo, es casi el espejo de Venezuela, aunque son vecinos, y muestra de que esto no es algo genético, histórico o colonial. Países vecinos que tienen tanto en común han ido en trayectorias totalmente distintas en solo 20 años. Entonces, todo lo que veíamos yéndose hacia abajo, vemos auges en el caso de Colombia, aunque sí sabemos que recientemente algunos desafíos hay y todavía queda mucho por hacer. De todos modos, está aún en el mejor de los casos, que es la calidad regulatoria, por ahí por el percentil 60-65, así que estarían como en el número 70-80 del mundo, y en control de la corrupción más bajo todavía, quizás por ahí por la mitad solamente. Bolivia, tenemos un desafío, obviamente, no como el caso venezolano, obviamente ya ha habido ciertas cosas que no han funcionado, en forma tan negativa, pero en general la trayectoria los últimos 20 años no ha sido de un auge y queda muchísimo por hacer. Y en Perú es más mixto, pero con niveles ya más altos que algunos de los vecinos, básicamente entre Bolivia y Chile. Y este es Chile, por ejemplo, donde está, donde sí vemos que en cuanto al control de la corrupción y el Imperio de la Ley y otros, los últimos años que han sido difíciles en Chile, sí hemos tenido una desmejora, pero de un nivel ya muy sólido en cuanto a gobernanza.
Entonces, lo mostraba eso y mostraba a los países porque no podemos escapar, por lo menos la pregunta de que si acaso esta mirada más amplia no tendrá que ver también, no solo con lo que mostré que de la semana pasada del triángulo del litio y quién ha desarrollado más, ¿no? No les mencioné por razones de tiempo, no les mostré lo de Australia, pero Australia está aún mejor que Chile, no mucho, pero está entre lo de súper, súper verde. Así que obviamente hay que preguntarse la importancia de todos estos aspectos más globales. Pero eso lo hemos también estudiado en profundidad en cuanto a análisis más académicos y publicados sobre hasta qué punto es importante la gobernanza y controlar la corrupción. En resumen, encontramos de que hay un dividendo enorme en cuanto a desarrollo económico gracias a mejoras en gobernanza, control de la corrupción y el resto de los aspectos de la gobernanza. Básicamente, en resumen, si miramos a todo el mundo, como promedio, un país que mejora su gobernanza en forma no menor, una desviación estándar en una distribución normal son 5, desde el peor del mundo hasta lo mejor son 5 de 100. Así que uno es un quinto de todo el rango, lo cual es realista, pero no es poquísimo, lo cual sí se puede hacer. No en un año, pero en 5 a 10 años, y varios países lo han hecho. Y se mejora por una desviación estándar en la calidad de gobernanza en un país, la calidad de liderazgo y los temas que hablamos, el ingreso per cápita del país en el largo plazo, no inmediatamente, sube 3 veces. Básicamente sube de $10,000 por año por cabeza a 30,000, o 5 a 15, o 20 a 60 mil. Y esto no es solo académico, eso lo hemos visto en países exitosos, tanto en América Latina, pero también especialmente el resto del mundo. Ahora, uno se pregunta, bueno, pero uno quizás puede sustituir buena gobernanza si tiene la suerte de tener muchos recursos naturales, entonces usa los recursos naturales para hacerse más rico. Desafortunadamente, no funciona así. Y conocemos bien la maldición de los recursos naturales. Si uno tiene mala gobernanza, en realidad es aún peor el impacto. Si el país tiene recursos naturales, que si no los tiene. En vez de 3 a 1, la relación se convierte en como 4 a 1 y lo vemos en las barras o las columnas azules oscuras, que hay una relación aún más grande. Entonces, la importancia de gobernanza es aún más si uno es rico en recursos naturales. En resumen, no es solo sobre ingresos per cápita donde vemos el impacto. También lo hicimos en cuanto a salud, especialmente en cuanto a mortalidad infantil, se reduce un tercio los países que mejoran gobernanza por una desviación estándar, y también se mejora en educación y controla el analfabetismo de la misma forma. Pero no solo eso, también están los aspectos económicos y de competitividad. Aquí vemos la relación muy estrecha en este gráfico en cuanto a la relación muy estrecha entre el control de la corrupción y cuál es la competitividad de países, según el World Economic Forum. Así que estos son dos bases de datos totalmente distintas. En cuanto a cuánto cuesta tomar préstamos soberanos en el mundo, cuánto le cuesta a un país tomar grandes el rendimiento de los bonos soberanos. Países que tienen baja gobernabilidad o baja gobernanza, alta corrupción, tienen que pagar un dividendo, tienen que pagar sobre el LIBOR más de 1,000 puntos básicos adicionales, dice, de 10%.
puntos de porcentaje. Un Chile tiene que pagar como un 2% sobre el LIBOR y un Egipto tiene que pagar un 12% sobre eso. Eso también es la otra, la cara de la moneda, de que se la piensa cinco veces y lo que costaría atraer a un inversor extranjero a un país si uno no tiene la gobernanza. Sobre el aspecto de salud pública, que más puntual que mostrar, que lo hice recientemente, el análisis en cuanto a cómo se está manejando la pandemia. La capacidad de testear, por ejemplo, está totalmente relacionada con estos indicadores de gobernanza, ya sea con la efectividad del gobierno, control de la corrupción, lo muestro ahora, pero también así, básicamente, no, y esto no sorprende. La tasa de positividad, obviamente, también está muy relacionada con la calidad de gobernanza. Y muy importante también es cómo se ha manejado la economía en cuanto al economic stimulus que se ha hecho en algunos países mejor que en otros, la calidad durante la pandemia. Ha habido grandes diferencias dependiendo de la gobernanza del país mismo. El grupo más afectado, cuando uno mira todos los grupos, yo he mirado todos los grupos más, cuál ha sido más afectado y menos afectado por la pandemia, en cuanto a la tasa de positividad, el grupo temático más afectado son los países que son ricos en recursos naturales, y eso es minería y petróleo, hidrocarburos, que es de mediano y bajo ingreso, mucho más arriba que los otros de mediano y bajo ingreso que no son ricos en recursos naturales. Y dentro de esos, los más afectados, los que son parte de Haití, sumamente afectados. En cuanto al aspecto regional, no lo muestro por razones de tiempo. Todos sabemos que América Latina, nuestra región, ha sido afectada en forma muy contundente y específica. Y en realidad, en cuanto a las expectativas de expertos, hicimos una encuesta que no la estoy mostrando en este momento, la semana pasada, unos 50 expertos. Estos expertos pensaban que dentro de dos años y más, tanto en Estados Unidos como en Europa, las implicaciones y secuelas económicas del COVID ya estarán detrás, pero no así en América Latina ni en África. Entonces hay que tener estos temas en cuenta. Rápidamente, moviéndonos a qué se puede hacer para mejorar la gobernanza, qué son los temas más importantes también para la sociedad civil enfocarse, cuáles son los factores detrás de corrupción y falta de gobernanza. Obviamente la voz y rendición de cuentas y la posibilidad de trabajar la sociedad civil y actuar sin trabas es importantísimo, la libertad de prensa, y sabemos bastante del asunto de transparencia que funciona en estos temas. Quería mencionar rápidamente en todo esto, no podemos dejarlo atrás, un aspecto que no se le daba la suficiente importancia en el pasado de corrupción a alto nivel o de falta de gobernanza a alto nivel, va más allá de la corrupción tradicional, que es lo que hemos llamado la captura del Estado, que también incluye ciertas formas de corrupción legal. Estamos viendo hoy en día muy claramente los últimos años en un país como Estados Unidos, por ejemplo, pero esto ha sido bastante prevalente en muchos países en América Latina, que es muy distinto que la forma tradicional de mirar a la corrupción, que es más administrativa y burocrática. La gran diferencia es de que siempre nos enfocamos y se medía qué es lo que ocurre cuando se implementan las reglas del juego, si hay sobornos o si hay manipulaciones y todo eso, sin enfocarse lo suficiente en quién y cómo se forman las reglas del juego.
¿Quién tienen la gran influencia en hacerlo eso? Y ahí las élites políticas, económicas y en colusión, frecuentemente no solo entre ellas, pero también con la élite política, tales élites privadas que sí incluyen multinacionales, influyen las normas y reglas. Ejemplos emblemáticos recientes, obviamente, está el caso de Odebrecht y Petrobras, pero hay muchos, muchos otros. Entonces, no podemos sencillamente solo enfocarnos en lo más administrativo y tradicional. Hemos hecho estudios en el pasado que hay gran diferencia de los costos para países que sí tienen mucha captura del Estado, donde es muy prevalente en cuanto a tanto inversión y producción del sector privado, ocurre mucho menos. Trabajamos mucho en países en transición de la ex Unión Soviética al respecto, que fueron muy afectados por la captura del Estado. Pero también en América Latina tenemos en muchos países, incluyendo hasta cierto punto en mi propio país, Chile, cabe mencionar. Y sí encontramos que para mitigar, los países que logran mitigar, mejorar eso, tener gran competencia política, voz ciudadana, libertades civiles es crucial, pero también tener mucha competencia de punto de vista y reformas económicas son muy importantes en ese sentido. Comienzo a resumir ya hacia al final, en la recta final, pero para recalcar que estamos en una época, en una encrucijada muy, muy, muy especial, donde no podemos mirarlo todo como lo mirábamos en forma un poco más estática o gradual antes. Hay una nueva realidad que tenemos donde hay un sexteto muy potente, el cual interactúa entre ellos y tiene implicaciones enormes para todos nuestros países, que incluye las vulnerabilidades muy serias en cuanto a gobernanza, que acabamos de mencionar, el proceso muy incierto todavía y no controlado del COVID, más un sistema bastante débil de salud pública en muchos de nuestros países, e incluye en eso lo que ha ocurrido en Estados Unidos en cuanto a la noción de salud pública. Los desafíos enormes económicos, también macrofiscales, incluyendo deudas, y conocemos muy bien lo que está ocurriendo en cuanto a empleo y el gran auge crecimiento de la pobreza y niveles de pobreza. Y todo esto durante la gran necesidad y el desafío del cambio climático, medio ambiente y sostenibilidad más general, incluyendo obviamente el asunto del medio ambiente. Para los hidrocarburos, más aún que para la mayoría de la minería, hay un desafío adicional que es enorme, que es la demanda decreciente debido a la necesidad de bajar la producción y el consumo de los fósiles. Y todo esto está también relacionado con más tensiones sociales, también hay aspectos muy serios políticos que se han discutido y se van a discutir más, las demandas ciudadanas y una gran desigualdad que está creciendo en un gran número de países durante esta época pandémica. Así que esta combinación conlleva que esta vez es distinto. Al mismo tiempo, hay una gran oportunidad, entre ellas el desarrollo de minerales críticos. Y también hay una gran oportunidad porque cuando hay una crisis de este tipo es cuando ocurren las oportunidades de tener un liderazgo que se comprometa a mejorar la gobernanza. Pero ahí hay un requisito que se necesita un desarrollo y reformas de gobernanza a cada nivel. Y me voy a referir rápidamente a concluir sobre esto, pero sin... Antes de eso, y esto resume mucho de las cifras y los números y gráficos que he mencionado, este es el dilema que tenemos en cuanto a países con muchos recursos naturales comparado con los
que no tienen recursos naturales. Y esto es controlando sobre ingresos, son los países de ingresos medianos y bajos, sin los más industrializados, digamos. Vemos aquí que el nivel de gobernanza, en este caso el control de la corrupción, pero el resto no es distinto, es mucho más bajo que para los países con los mismos niveles de ingresos, que no son ricos en recursos naturales. Y no solo eso, durante estos 20 años, incluyendo durante el auge de los recursos naturales, con los precios, con el superciclo, el boom y todo eso, no hubo una mejora en nuestros países, sino una mejora, aunque leve, comparado con el otro que ya estaba, el otro grupo que ya estaba mucho más alto y que subió. Una de las agendas importantes, hablando ahora de soluciones de lo constructivo, es toda la agenda de transparencia. Y ahí yo creo que es muy importante, y hablarlo en forma muy franca, la importancia de ir a otro nivel en cuanto a transparencia radical. El AIPI, que ustedes lo deben conocer, todos los presentes, ha sido una organización muy importante, una iniciativa muy importante al respecto. Yo soy sesgado porque estaba en el board, en el directorio, por 6 años. Pero, por ejemplo, todavía no es un requisito dentro del AIPI de que hay que ser totalmente transparente sobre las reservas que uno tiene de todos los minerales, que es algo clave y surgió también en la semana pasada como ejemplo. Y también quedan otras lagunas sobre los costos de producción. No hay ningún requisito al respecto. Y sobre los que sí hay requisitos, la implementación todavía tiene que mejorar muchísimo. Queda mucho pendiente para una transparencia más radical, y podemos hablar de los distintos elementos de que haya mucho más transparencia, especialmente sobre la matriz energética y sobre los efectos nocivos de petróleo y al respecto. Concluyendo, entonces, como vimos, hay un enorme dividendo de mejorar la gobernanza en forma amplia, y eso tiene implicaciones enormes, no solo para los países ricos en recursos naturales, no solo para los países que son ricos en minerales y en minerales críticos, sino también para el sector mismo, porque tiene mucha implicación también para la inversión, para la gestión. Hay habido avances en algunos países, y cabe mencionar, hay mucha variación, pero queda muchísimo por avanzar. Entonces, en cuanto a desafíos pendientes y cosas que se puede enfocar y podemos profundizar hoy con los panelistas y otros expertos y en las próximas sesiones. Está todo el aspecto de demanda, el lado de la demanda es la gobernanza, la voz ciudadana y rendición de cuentas. En algunos países todavía hay muchas trabas al respecto, las libertades totales de los medios de comunicación y lo que hablamos, transparencia radical, incluyendo usando datos abiertos, inteligencia artificial y todo eso. El aspecto del marco legal, independencia judicial y marco regulatorio es un tema crítico y va a ser crítico para los minerales críticos también. Ya eso se estuvo viendo algo en la semana pasada y se va a ver en el futuro. Reformas del sector público, lo que se llama public sector reforms. Ahí hay toda una agenda que de lo más tradicional se sabe algo, pero se necesita voluntad política y capacidad en cuanto a grandes reformas de las empresas estatales, el aspecto macro fiscal. Se están viendo las falencias ahora con el response, o la falta de response del COVID, del fiscal, lo que está ocurriendo con las deudas. En cuanto a los aspectos de contratos y licitaciones, y lo relacionado. El rol del sector privado va a ser crítico a nivel nacional y multinacional, especialmente si tomamos en serio de que hay dos tipos de sectores privados y de empresas, las que son responsables, las que quieren básicamente mejor gobernanza porque les conviene y les paga a ellos tener buena gobernanza y competencia, versus aquellos que son captores y básicamente
invierten en captura del Estado con intereses creados y financiamientos lícitos e ilícitos desde el punto de vista político. La crisis y era COVID es un desafío pendiente que es distinto y para América Latina lo tenemos muy claro que queda mucho hacia adelante y para mejorar y esto no es para algunos meses más, no más, esto lo podemos hablar más. El asunto de la minería durante la pandemia va a ser muy importante, ya lo es, y es interesante aprender lecciones en Chile en cuanto al cobre, se han tomado medidas que ya vienen del pasado, que son muy interesantes y buenas, y han logrado mantener la producción. Claro que es más desértico y todo eso, sin el hacinamiento que hay en países como en Perú y en otras partes se pueden mejorar, pero dentro de la región andina y los países latinoamericanos hay cosas para aprender uno del otro. Pero hay un elemento ahí de que cómo manejar mejor la minería durante la pandemia que no se nos va mañana ni pasado mañana. El asunto de tener una estrategia coherente y activista de minerales críticos, incluyendo, tomando en cuenta el aspecto geopolítico, que lo mencionó ya Juan Luis la semana pasada y va a salir más en el futuro, es sumamente importante. Y acaso, mientras mejor gobernanza haya dentro de nuestros países y más coordinación, mejor se va a poder manejar el aspecto geopolítico en cuanto tanto a China, Estados Unidos y otros intereses sumamente poderosos de afuera. Ahí importa muchísimo cuán bueno es el liderazgo y la gobernanza en nuestros países para poder tener un a good deal, mucho mejor deal y manejarlo más. Y ahí tener la fuerza de varios países junto, por ejemplo, con el litio, sería muy importante. El asunto de gobernanza territorial es muy importante. Se mencionó la semana pasada, se va a mencionar más. No lo quería dejar afuera, pero por razón de tiempo no voy a expandir. Y termino con la importancia por ser fanático del conocimiento, del poder del conocimiento de los datos. Uno no puede escaparse de tener un diagnóstico al nivel de país. Cada país es distinto y en cuanto a estos desafíos y agendas pendientes, el enfoque y la importancia va a ser distinta de un país a otro. Y para eso hay que hacer un diagnóstico con los expertos del país mismo e involucrando a todos los actores. Y lo mismo es importante sobre el liderazgo mismo al nivel de país. A cada nivel y para cada actor. Industria, gobierno, sociedad civil, inversionistas involucrados. En ese sentido tuvimos una iniciativa organizada, coordinada por el BID, con expertos de afuera, donde sacamos un reporte clase sobre una visión compartida de gente de distintos tipos de actores, multiactores, para la región latinoamericana en cuanto al sector extractivo, con mucho enfoque en el sector minero. Se llama el reporte GLASE, que está en la página web del BID, pero es un ejemplo de eso que es muy importante hacerlo y hacerlo a nivel del país, algo como eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido una presentación muy, muy interesante. Yo ya tengo varias preguntas para el diálogo. Hay preguntas que están entrando también por la opción de preguntas y respuestas que tienen los espectadores en el Zoom. Así que los invito a que continúen poniendo sus preguntas por esa vía. Pero antes de entrar ya directamente a la conversación y hacer preguntas y respuestas, vamos a escuchar a las panelistas. Entonces, le cedería en este momento la palabra a Elisa Arondt. Muchas gracias, Juan Luis, por esta invitación y pues es un honor también estar aquí hoy con ustedes. Muchas gracias, doctor Kaufmann, por su presentación muy interesante, este panorama importante del tema de gobernanza y pues especialmente en este contexto actual que estamos viviendo de pandemia. Ya con esta
este contexto que nos ha planteado el doctor Kaufman, estos desafíos de gobernanza en un contexto de declive de precios de combustibles fósiles, los desafíos particulares para los países pues, ricos en recursos naturales. Yo quiero señalar un poco algunas dimensiones ambientales como contexto y sociales que estamos viviendo en pandemia. Algunos que han identificado desde la CEPAL, yo sé que también NRGI ha hecho algunos estudios hasta el momento del contexto de coronavirus en los países andinos, pero algunos de, pues por un lado, tenemos con el encierre de la mayoría de la población y el cese de muchas actividades industriales, hemos estado nosotros que vivimos en ciudades viviendo que normalmente están sumamente contaminadas, hemos estado viendo cielos azules, animales silvestres andando en las calles, pero también con el desempleo masivo, pobreza aguda, ha habido otros impactos ambientales que se han ido identificando como un incremento en deforestación. Según la CEPAL, este año en el 2020 ha acelerado en Colombia, mientras los últimos 2 años había bajado. Se ha observado algunos incrementos en actividades ilegales, como de minería, entre otros. En Colombia, pues los asesinatos de líderes sociales y ambientales que no ha parado en este periodo de pandemia, hasta masacres terribles. También se identifica casos de debilitamiento de monitoreo ambiental. Primero por las restricciones de movilidad en cuarentena, pues no se puede llegar a muchos sitios en físico, pero también en términos institucionales, pues los esfuerzos de austeridad han significado recortes en algunos presupuestos ambientales y de personal. Y pues específicamente en minería, muchos países ha seguido, pues la actividad minera ha seguido activa por ser considerada como actividad esencial, pero muchas veces ha sido pues a capacidad reducida por la demanda baja de mercados internacionales. También otro contexto aquí en este periodo por la pandemia, se aplaza la conferencia de cambio climático este año, pero a la vez en este periodo, como se hablaba creo un poco la semana pasada, ha habido unos importantes anuncios importantes o compromisos alrededor de la transición energética a nivel internacional, como el del nuevo Pacto Verde Europeo, el European Green New Deal, el anuncio de China hace poco acerca de su compromiso climático, también hablaron creo que de China la semana pasada, pero este anuncio que se compromete a llegar a su pico de emisiones antes del 2030, y a neutralidad de carbono, carbon neutral, antes de 2060, tiene pues unas implicaciones importantes, tanto geopolítica, pero también significa que para los mercados, los productores de recursos, por ejemplo, de combustibles fósiles y recursos naturales, entre otros estratégicos, entre China y la Unión Europea, un tercio del PIB mundial está en camino a 0 emisiones netas, que pues tiene un impacto significativo. Y pues también otro dato interesante de este periodo, recién la Agencia Internacional de Energía anuncia que la energía solar llega a ser la más barata energía en la historia. Pues siempre supongo ha sido energía solar gratis, pero digamos en el contexto de mercados. Y entonces, en este contexto de recuperación económica de COVID, tenemos los paquetes de estímulo que son una oportunidad gigante para reorientar inversiones hacia la infraestructura, digamos, limpia o renovable. Pero lo que hemos visto hasta ahora, nosotros desde CEI estamos involucrados en una iniciativa que se llama el Energy Policy Tracker, un rastreador, una base de datos, para rastrear los programas de estímulo, iniciando con los países de G20, pero hemos
visto que sigue habiendo un compro masivo hacia los combustibles fósiles. Aun mientras crecen los compromisos hacia las energías limpias, hasta la fecha este año se calcula alrededor de 232 mil millones, billions of dollars, a combustibles fósiles, 52% de toda la inversión pública al sector energético, que se compara con 36% hacia las energías limpias. Eso, pues, son cifras agregadas muy que se puede agregar en muchas historias importantes ahí, pero el punto es que es un periodo muy incierto para productores de combustibles fósiles, especialmente exportadores. Y, pues, yo estoy basada aquí en Colombia, y si hacemos un zoom al carbón, pues, aún antes de la pandemia, había prácticamente un consenso internacional que el carbón está en declive y tiene que ser por su alto impacto en emisiones. Pero se ve que los planes de producción de Colombia, como otros países, sigue pues encima de lo que se requiere para enfrentar el reto de cambio climático que tenemos. Otro reporte de SEI, que es el informe de la brecha de la producción, el Production Gap Report del año pasado, ya pronto vamos a lanzar el otro. Esto es un reporte con las Naciones Unidas, calcula que a nivel internacional, para el 2030, los países planean producir 150% más carbón de lo que sería consistente con el calentamiento global de 2 grados centígrados, o 280% encima de lo que sería consistente con 1.5 grados, como bases límites para manejar el clima. Escenarios de BP estiman que la demanda seguirá cayendo en los próximos 30 años. Entonces, la pandemia es una ventana a lo que viene. En Colombia, en el segundo trimestre de 2020, había casi 50% menos exportaciones de carbón. Han parado la producción, varios productores aquí en el país. Hay, pues, huelga de Cerrejón, entre otros. Hay pues una dinámica importante para Colombia en este contexto. A la vez, siguiendo este panorama, hay incertidumbre acerca del futuro de la demanda para minerales críticos. Pues la expectativa es el crecimiento de mercados para renovables no convencionales, como ya se ha señalado, pero también es incierto cómo va a ser la demanda, entre otros, por la posibilidad de reestructuración de las cadenas de suministro. Depende mucho yo sé que hablaron esto un poco la semana pasada, pero el futuro del reciclaje, el cambio tecnológico, el tema de la automatización es un tema para todo el sector minero con implicaciones importantes en empleo, cómo el sector maneja las necesidades de cómo va a manejar las necesidades de reentrenamiento, impactos más allá de las rentas. Hay ejemplos de nuevas producciones, programas de producción nacional de baterías. La Unión Europea tiene meta de proveer 80% de la demanda de litio de Europa desde fuentes europeas para el 2025. Entonces, este panorama no es tan clara, es un poco lo que quería señalar en otros ejemplos. Pero con todo este contexto variado y complejo, quiero pasar 3 puntos principales que veo urgentes y conectados con los asuntos de gobernanza mencionados por el doctor Kaufman. Uno para regiones de productoras de carbón y otros para el contexto de minerales estratégicos en el contexto de transición energética en los renovables. Pues para las regiones productoras de carbón, otras regiones dependientes de la producción de combustibles fósiles, toca pues pensar en cómo se puede apoyar a las transiciones justas y a la diversificación económica como parte de estas transiciones, como procesos democráticos e inclusivos. Pues hasta la fecha la discusión sobre las transiciones justas en la región ha sido relativamente limitada. Pues Colombia ya tiene un pacto para la generación de empleos verdes con la Organización Internacional del Trabajo, pero todavía no hay mucho detalle. Chile menciona las transiciones justas en su NDC, pero realmente con los desafíos que nos plantea el doctor Kaufman, ¿cómo debemos pensar estas transiciones? Algunos colegas de SEI han propuesto 7 principios para guiar estos procesos,
podemos pues entrar en más detalle después en la discusión, pero pues son apoyos a la a las regiones afectadas, apoyos para trabajadores, sus familias, en las comunidades alrededor, la rehabilitación ambiental de zonas productoras, de las minas, enfrentar solucionar desigualdades ya existentes, asegurar un proceso de planeación inclusivo y transparente y evitar profundizar el bloque de carbono y creación de más perdedores en el contexto de transición y finalmente pues estimular o apoyar a la descarbonización. En este contexto de debilidades y desafíos de gobernanza, hay retos en cada frente, en cada pues área. Por ejemplo, regulaciones acerca del cierre de minas son fragmentadas. En el contexto de Colombia, las desigualdades de regiones de producción de carbón son especialmente altas en comparado aún solo con otras regiones en Colombia. Pues la descarbonización también tiene que ser un proceso inclusivo. Digamos, los retos con los primeros proyectos de renovables eólicos en La Guajira. Pero estos puntos nos dan son unos puntos de partida, digamos, importantes para trabajar, y creo que algunos de los últimos puntos que comentó el doctor Kaufman de la gobernanza a nivel territorial y el rol a ese nivel es muy, muy importante. También, también quería comentar, y pues ahí creo que el trabajo de NRGI ha sido importante para los minerales críticos nuevos o, digamos, renovados en la transición energética. Las preocupaciones de gobernanza son algunos de los viejos y algunas preocupaciones que se empeoran en el contexto de pandemia. La preocupación por la carrera hacia el fondo que han estudiado Juan Luis y otros colegas de NRGI, solicitudes para reducir las regulaciones ambientales o de consulta previa, tema de transparencia o la falta de transparencia, pero también hay algunos que consideran con estas crecientes preocupaciones ambientales o creciente sensibilidad ambiental en el contexto de pandemia vinculada a la más visibilidad del tema de salud, que puede ayudar a reformar o construir estándares diferentes en temas ambientales y sociales, incluso entre las cadenas de suministro, para hacerlas más sostenibles. Aquí hay una suposición en parte que los consumidores interesados en vehículos eléctricos, por ejemplo, van a estar más preocupados por su huella ambiental, entonces pueden empujar las empresas a mirar su cadena de suministro entera, incentivando acciones hacia la sostenibilidad, pero también es una oportunidad de repensar estas estructuras y dinámicas. Hay algunas iniciativas de gobernanza global, privadas y de legislación en diferentes espacios sobre comercio internacional que están prestando atención a algunos de estos retos. Creo que comentarán algunos, pero la legislación de la Unión Europea sobre los minerales de conflicto, como dicen 3TG, que pide ciertas condiciones en la cadena de suministro para evitar apoyar a la producción que viola los derechos humanos. Hay discusión de expandir eso a otros minerales, eso creo que entra en el 2021. La de IRMA, la de minería responsable, iniciativa internacional de certificación de la minería con auditoría independiente, la iniciativa que es una iniciativa reciente. El AT que mencionó, pues ya ha estado involucrado el doctor Kaufman. Un minuto, por favor, Elisa. Bueno, entonces ahí el AT también ha justo en, pues que ha sido pues apoyar, ha buscado apoyar la transparencia, pero también justo esta semana anunciaron un statement acerca de cómo incorporar la transición energética hacia futuro. Entonces, hay otros ejemplos que podemos hablar después en la discusión, como la batería ética de Amnesty. Y quería, pues, también
Comentar acerca de estas iniciativas genera la pregunta de las perspectivas de los países y regiones productoras acerca de estas iniciativas de legislación que imponen condiciones desde el ámbito de internacional, de comercio internacional, si son, pues, cómo es la perspectiva acerca de eso, si eso es positivo, efectivo, ecocolonialidad, cómo lo ven. Y, pues, para finalizar, perdón, yo quiero, pues, resaltar que la recuperación económica de COVID nos presenta una oportunidad de reestructurar y repensar y reinvertir, pero hay muchos retos, tanto los que han comentado el doctor Kaufman de gobernanza, de intereses, de transparencia. Pues retomamos después la idea de transparencia radical, y pues me gustaría que hablemos un poco más sobre qué significa eso. Y pues también, segundo, quiero resaltar que la diversificación es una prioridad en cualquier caso, porque la dependencia, que sea en combustibles fósiles o es pasar los huevos de una canasta a otra, genera vulnerabilidades muy problemáticas. Y finalmente, las iniciativas para promover las transiciones justas y los pactos verdes pueden ser más atentos a las discusiones y retos de minerales críticos. ¿Cómo vincularlas mejor? Eso creo que también es otro punto para discusión. No solamente dejar de usar los fósiles de forma responsable y justa, sino también pensar en cómo en la extracción de minerales que sea más justa, aunque eso podría ser una construcción para algunas, pero que pensemos en compartir mejor los beneficios. Bueno, ya ahí dejamos que, pues especialmente en este contexto de COVID, tenemos retos particulares. Muchas gracias. Perdón. Gracias, Elisa. Muy bien, pasamos directamente a los comentarios de Roxana. Es realmente para mí un honor ser parte de un panel que tiene a Daniel Kaufman de presentador y como copanelista a Elisa. Yo me imagino que ya están tomando nota que Elisa tendría que ser una de las expositoras principales y tener un panel en una futura oportunidad por la riqueza de lo que ha compartido con nosotros como bullets, ¿no? Muchísimas gracias a los organizadores por tenerme en este momento aquí y voy a ir rápidamente a los comentarios. Los comentarios los voy a enmarcar desde la posición reciente que tuve como presidenta de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible. Algunos les suena esto como un oxímoron, pero vamos a, precisamente creo que todos estamos en el trabajo de que no lo sea, porque aún en un contexto de energía sostenible vamos a necesitar minerales, unos más que otros, y vamos a tener que establecer la gobernanza para poder explotarlos de una manera que efectivamente cumpla con las tres dimensiones, por lo menos las tres dimensiones de la sostenibilidad, la económica, evidentemente también la ambiental, evidentemente también la social. Entonces, en esa medida, Perú, con la debilidad de los partidos, la debilidad del Poder Ejecutivo, ha visto una manera de resolver algunos de sus problemas de falta de estrategia, convocando a comisiones de notables para hacer una formulación de reforma política, hacer una formulación de reforma de los administradores de justicia, y también, en el caso de minería, para hacer propuestas sobre el desarrollo minero sostenible, y yo tuve el honor también de presidir esta comisión. Ese es un elemento de base. El otro elemento de base tiene que ver con que, y acá estoy recogiendo un poco las discusiones sobre el tema de la pandemia, etcétera, es que creo que no estamos hablando lo suficiente con los macristas. Yo les llamo los macristas, la gente preocupada en la macroeconomía, quienes toman los ministerios de finanzas, de economía y finanzas, de hacienda, etcétera. Ellos están preocupados de una reactivación que
varios de ustedes estarán de acuerdo conmigo, que es una reactivación a la bruta, ¿no? Tenemos que conseguir recursos para financiar todos los retos que nos está dejando la pandemia, y lo tenemos que hacer en el más corto plazo posible. Si hay ganadores de corto plazo y es la minería, bueno, vamos adelante sin hacer ningún cambio. Y eso es un reto. Es un reto porque muchos de nosotros nos queda clarísimo que si sigue así, pronto la minería no va a poder darnos esos recursos. Y la minería es fundamental, no solo para esos recursos, sino para la transición energética. Entonces es como algo que yo llamo, y varios de nosotros estaremos de acuerdo, la cuadratura del círculo. El tercer punto de base o de contexto es el tema que muchos de nosotros queremos ser optimistas y queremos pensar que la magnitud de la crisis que nos está dando la pandemia, porque es una crisis muy profunda en los diferentes niveles de la vida, tiene que ser tal que nos dé una oportunidad. Una oportunidad para salir mejor en el sentido de proteger derechos, de enrumbar hacia una provisión de servicios públicos razonables, donde todos seamos iguales ante la ley, etcétera. Pero eso está ocurriendo en entornos políticos, y acá me meto en arena movediza a hablar de un tema que no necesariamente, que desconozco mayormente, como decimos acá en el Perú, pero que me atrevo a decirlo, en un contexto donde no tenemos liderazgos políticos. Y como bien han dicho, sin liderazgo no vamos a tener una gobernanza conducente a esos objetivos que queremos aprovechar de esta crisis. Y además, la ciencia política, y acá no me dejarán mentir, postula esta verdad de perogrullo: nunca hay vacíos de poder, ¿no? En el segundo que hay un vacío de poder, alguien lo llena. Y en ese momento, por lo menos en el Perú, y sería bueno escuchar la experiencia en otros países, lo están llenando las mafias. Lo están llenando aquellos que tienen mucho que perder si cambia el status quo. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo en los congresos? En los congresos estamos teniendo unas iniciativas legislativas que son aterradoras, ¿no? A todo nivel, y están dejando de lado de ver los temas fundamentales. Entonces, en ese contexto, yo quiero retomar tres recomendaciones. Es bien gracioso, ¿no? Porque nosotros nos ayudamos en la parte comunicativa con un comunicador que viene de la economía, ¿no? Entonces me decía, ya, ¿cuántas recomendaciones hay? ¿No? Y ya, pues, ok, ya, te digo cuántas, ¿ya? Postulamos 11 recomendaciones estratégicas y 81 recomendaciones específicas. Entonces, hoy día solo quiero reflexionar sobre tres de esas recomendaciones estratégicas. Primero, y acá recojo uno de los postulados de Daniel, pensar la gobernanza desde una perspectiva amplia. Y la primera recomendación de la comisión fue formular una política de Estado, ¿no? Que, o sea, si nuestros socios comerciales están pensando en política 2030, al 2050, al 2060, nosotros necesitamos pensar en políticas de Estado que trasciendan el corto plazo de los mandatos de los poderes ejecutivos. Y una política de Estado no se puede formular si no tienes una consulta amplia y significativa y relevante. No solo hay, voy a dejarlos hablar y diré que les consulté, pero yo voy a hacer lo que me da la gana igual. Que a veces así son procesos de consulta, ¿no? Entonces, ese es un tema, por temas de tiempo estoy correteando. El segundo tema, que también recomendación de la comisión, donde podemos conversar muchísimo, conversar en el sentido de confluir intereses y preocupaciones, es
contar con una estrategia territorial y un enfoque regional para el desarrollo, y esto Daniel lo puso en sus diapositivas como una responsabilidad del sector público. Estos años de desarrollo sobre la base de una economía social de mercado, como le llaman acá en el Perú, por algún motivo alguien entendía que esto significaba que el Estado tenía que lavarse las manos de un montón de procesos. Y cuando en realidad, si tú quieres una economía de mercado fuerte, tienes que tener un Estado fuerte. No puedes tener economía de mercado fuerte sin Estado fuerte. Entonces necesitamos que el Estado retome esa posición de liderazgo para formular, liderar planes de desarrollo territorial con un enfoque de sostenibilidad, ¿no? Y tercero, el tercer punto, no podemos tener gobernanza sólida, esos dividendos calculados de una gobernanza sólida sin confianza. Y en el sector minero, lamentablemente, hasta las leyes más recientes, tenemos un universo de pasivos mineros que en el Perú les llamamos huérfanos, o sea, sin propietario, y que son supuestamente responsabilidad del Estado y que están poniendo en riesgo la calidad de vida de todas las personas, de todo, no solo de los que están al costado, sino de que están poniendo en cuestión la habilidad del Estado de hacerse cargo del bienestar general. En esa medida, también, una de las recomendaciones de la Comisión fue liderar, que el Estado lidere un proceso de me hago cargo de todos los pasivos. En algunos casos serán reutilizables y crearé los mecanismos y los implementaré para poder reutilizarlos, y en otros casos me hago cargo y limpio y le doy confianza a la ciudadanía que la actividad minera puede ser una actividad que tome cargo de los daños ambientales que está produciendo. Y por temas de tiempo me quedo ahí. Yo lamentablemente en 2 minutos me voy a tener que retirar. Muchísimas gracias, realmente una oportunidad espectacular la de estar hablándoles a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Roxana. Bueno, también gracias a Elisa por los comentarios. Efectivamente, el tiempo ha avanzado rápidamente. Algunos dirán que es por mi falta de habilidad como moderador. Yo prefiero atribuirlo a que ha estado demasiado interesante y rica la discusión, y por eso pues ha habido muchos contenidos y no ha sido posible tenerlos en el tiempo adecuado. Sin embargo, y Roxana nos había avisado con anticipación que ella tiene que salir a tomar un examen de su curso. Entonces, sí, ella se va a retirar, pero yo lo que voy a proponer es que, si es que Elisa y Dani pueden quedarse un ratito más, podemos prolongarnos un poquito más de la hora para poder atender las preguntas que está viendo. Y disculpa, Roxana, de que no vas a tener que salir. Yo, cuando tengas que salir, pues entenderemos que ya tenías otro compromiso. Gracias. Bien, hay varias preguntas que ha habido en el chat y también en la sección de preguntas y respuestas, y he visto que ha habido un intercambio muy rico también en paralelo, ¿no? Muchas gracias, Dani, por haber estado respondiendo directamente a estas preguntas. Creo que es una gran cosa que pueda haber este intercambio por escrito en ese espacio. Yo quisiera como agrupar algunas de las cosas que han salido y así y plantear un par de cuestiones al panel. A Dani y también a Elisa. Lo primero es, claro, hemos visto en la presentación que hay una correlación entre indicadores de gobernanza y performance económica en general, ¿no? Como conviene tener buena gobernanza para que nos vaya bien económicamente, en resumen. Es como, así lo entendí por lo menos, ¿no? Entonces, entonces uno diría, pues no, lo que tenemos que hacer es desarrollar pues unos mecanismos de gobernanza muy fuertes, pero eso no ocurre, como sabemos. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no ocurre? Y esto tiene que ver con inercias, es por el tema de captura del Estado, por el tema de
corrupción, intereses que previenen que se desarrolle una gran un fortalecimiento de la gobernanza, tiene que ver con el rentismo asociado a los recursos naturales, la clásica tesis de la maldición de los recursos, ¿no? Pues, o sea, como que, ¿por qué no mejoramos en eso? Y ahora con la urgencia de la reactivación que se ha mencionado, hay muchos incentivos para no mejorar la gobernanza. Entonces, ¿por qué ahora, y se mencionó también que había una gran oportunidad con los minerales críticos, ¿por qué sería diferente ahora en contexto de la pandemia, de urgencia de reactivación económica a la bruta, como dijo Roxana? ¿No? Si uno mira los indicadores, tenemos que recuperarnos rápidamente. ¿Por qué ahora habría una oportunidad de hacerlo diferente si es que hay tantos intereses para que no se dé con una gobernanza robusta, sino al contrario? Esa es una pregunta genérica que yo dejaría ahí, a ver qué opinan Dani, después Elisa y luego hay un par de cositas más, pero empecemos por ahí si les parece, colegas. Muy, muy, muy buenas las intervenciones y bueno, hay que tomar en cuenta que el hecho de que tú, Juan Luis, nos has escogido como panelista o presentadores, y en mi caso presentadores, no quiere decir que tenemos todas las respuestas, al contrario. Especialmente con el sombrero un poco más académico, ¿sabes? Hay más preguntas y dudas y márgenes de error. Y tú hablaste la semana pasada de incertidumbre. Son muy importantes tomar en cuenta la incertidumbre, especialmente en este momento. Entonces, ¿cuáles estrategias tomar? Tiene que ser un marco de incertidumbre. Pero lo peor es paralizarse y decir que el status quo y quedarse en uno está en lo óptimo porque hay tanta incertidumbre y hay que esperar hasta que haya más certeza. Eso en primer lugar no lo va a ver, va a cambiar y se va a saber un poco más de esto, pero también puede ser que va a ser demasiado tarde la reacción, especialmente en cosas tan estratégicas como quiénes van a ser los first time movers y los que ganen en cuanto a los minerales críticos y cómo se van a organizar. Este punto uno. Ahora, el punto que resumiste, ok, sí, la gobernanza en general importa de lo que presenté, pero también yo creo que es muy importante recalcar que importa quizás aún más y en forma muy particular a los países ricos en recursos naturales. Y dentro de ellos, y por eso mencioné al comenzar, ligando con tu presentación, el triángulo del litio. Y si nos metemos en el aspecto mineros y todo eso, quizás importa aún más. Ahora, ¿cuál es el actual? Y eso lo preguntaba Claudia Vale también en el costado. Ahora, ¿cuáles serían las recomendaciones muy específicas? Y ya te habló los panelistas un poco, pero en la última lámina que presenté hay una pauta que son temas generales de los cuales va a depender mucho el diagnóstico del país y cada país va a tener ciertas prioridades distintas. Sobre tu pregunta muy específica, Juan Luis, el problema es de que reforzando gobernanza no ocurre. Para debate, yo difiero. No ocurre todo el tiempo y en todo el mundo. Ocurre todavía en una minoría nomás de países, pero una minoría significativa de países. No ocurre de la noche a la mañana, no toma 5 a 10 años. Por eso mostré como un ejemplo los indicadores de Colombia y cómo ha cambiado tan significativamente, no solo hace mucho tiempo, era un país en guerra civil. Queda mucho por hacer y ocurre. Perú durante varias épocas ha tenido auges importantes. Chile lo tuvo ya anteriormente. Dentro de que recomienza la democracia en forma muy significativa. Ni mostré países como Costa Rica y otros, y Uruguay, que hoy en día es una de las emblemáticas en el mundo. Así que sí puede ocurrir. Y el punto aquí, y yo sé que es difícil hoy en día, donde todos estamos tan especializados y somos prisioneros de nuestras propias experiencias y temas. Los impactos y soluciones más importantes para un problema sectoral no están siempre en el sector mismo. Al contrario,
quizás lo más importante son ciertos aspectos nacionales, macroeconómicos y relacionados. Y lo mencionaron los panelistas antes, no me voy a explayar, pero hay que mirar también estos aspectos más amplios, porque si no, quizás la integración va a ser marginal. Y esto es muy importante para las actividades de las ONG, la sociedad civil, los think tanks y todo eso, de no enfocarse en forma demasiado angosta, solo en un problema regulatorio dentro de la minería mismo, mientras, por ejemplo, no haya un entorno para que haya inversiones, porque hay unas falencias tan generales. Entonces, no podemos escaparnos de también mirar los aspectos más amplios, que no son fáciles, pero mejoras sí ocurren. Este momento de la pandemia es un momento muy polarizado, obviamente, donde los intereses creados quieren mantener básicamente su poder e intereses. Pero para mencionar solo un punto, ha ocurrido, yo creo que está ocurriendo un cambio fundamental de cultura y mentalidad de cómo mirar el mundo, particularmente por la nueva generación, las generaciones más jóvenes. Yo lo veo en mis hijos y mi hija en particular, que es muy activista. Eso de que solo el dinero y la parte de ganancia lo más importante, ya no tiene la misma prioridad, sino vivir en un mundo más saludable y limpio. Y ahí combino lo saludable y lo limpio. Nuestras mentes se están integrando en forma muy importante por la pandemia, el cambio climático. Yo creo que eso va a conllevar a un cambio muy importante en los próximos años, y ya lo vemos en América Latina, lo vemos en forma muy prominente en Europa, en la Unión Europea y otros, y cómo ya están cambiando lo de British Petroleum, algunas de las compañías mayores que ya ven el futuro en forma, en realidad, en forma ya más anticipada que la sociedad civil, nosotros mismos en muchos casos, ya están mirando y cambiando las estrategias porque están viendo que hay un cambio fundamental en ese sentido, es muy importante. Un solo punto más por ahora, porque fue tan importante que se mencionó, Elisa mencionó el asunto de justicia, just transition, justicia en cuanto a la transición, y hay pautas en muchos puntos que tú mencionaste, que es muy importante. Yo creo que va a ser muy importante ser sumamente franco, de que esto de considerar de que las estrategias de cambio y el cambio de la matriz energética son todo, va a ser todo win-win, como decimos en castellano, América Latina hoy día, es de que todos van a ganar y que no hay, y que no van a haber sacrificios o trade-offs, no es cierto, especialmente en países que son ricos, muy ricos en carbón, y en hidrocarburos, en petróleo y otros, y algunas las minerías y otras no. Y en ese sentido, no hemos mencionado lo suficiente para una transición justa, mecanismos mucho más específicos, grandes y bien financiados de compensación, también al nivel internacional, para que haya una transición justa a nivel global, porque ¿quién se benefició de todo esto? Obviamente son los países ricos e industrializados y todo eso. Entonces los mecanismos de compensación va a ser muy, muy, muy importante. Luego la gobernanza territorial se mencionó, muy importante también, y han hecho mucho trabajo, incluyendo ustedes en Lima, Carlos Monge y otros, así que no me voy a explayar por razones de tiempo, pero insisto, países que no tienen liderazgo y tienen problemas de gobernanza en forma más amplia. Todo el asunto de gobernanza territorial, lo mencionaste tú, Juan Luis, la semana pasada, de que tiene que ser integrado dentro de mejor manejo y gobernanza en cuanto a los daños medio ambiente, ¿no? A los costos del medio ambiente, es sumamente y importante. No puede ser un aspecto de gobernanza territorial como otro silo sin integrarlo a todo lo que conversamos
ahora, incluyendo cuál va a ser el marco para que sí haya las inversiones adecuadas, los lugares adecuados, con los safeguards adecuados. Gracias, Dani. Voy a dar la palabra a Elisa brevemente y después va a haber una pequeña ronda más. Les voy a pedir, colegas, porque hay unas preguntas que creo que están muy importantes en las partes de preguntas y respuestas, y ahí cerramos, ¿no? En los próximos 10 minutos debemos estar cerrando. Gracias al público que nos acompaña. Elisa. Pues es muy relevante con el trabajo que estamos haciendo este SEI. Tenemos una iniciativa sobre el tema de lock-in, que realmente no tiene buena traducción, pero es como va en esa misma dirección de inercias. Y esto lo estamos mirando específicamente lock-in alrededor del carbono, pero pues esa idea de inercias y cómo se genera cambio, pues es una pregunta clave. Y esa, pues nosotros lo miramos, hay diferentes aspectos que mantienen el lock-in y pues es diferentes literaturas. Hay como tanto las dimensiones institucionales como económicos, como estábamos hablando, que sean regalías, que sean pues números de trabajos, empleos dependientes de un sector, tanto como culturales y las narrativas y discursos alrededor de un sector, pues eso es el tema de gobernanza en particular, creo que entra ahí, porque es difícil de cambiar cuando hay como todo este conjunto de arreglos, tanto institucionales como culturales, como económicos, que van hacia una dirección y no es difícil generar cambio. Y entonces creo que en estos, ¿cómo se genera cambio? Pues hay diferentes teorías al respecto, pero pues por un lado son pues funcionarios innovadores dentro de sus instituciones que empujan y hacen cambios incrementales, pero por otro lado pues la ventana, la oportunidad de que generan choques externos, ya a nivel como estamos experimentando con la pandemia, que es una oportunidad de generar cambio que muchas veces no sería, pues en el continuo de lo que estábamos viviendo es más difícil, y esta oportunidad sí genera una ventana de oportunidad. Pero es cómo aprovechamos esa ventana de oportunidad, y creo que fue justo ayer, creo que vi que también publicaron algo acerca de cómo negociar en EnergyAI los impuestos en estos contextos de precios bajos. Y entonces, este momento que hay cierta vulnerabilidades y retos de estar en una posición difícil, por ejemplo, en países productores de petróleo o carbón, que se busca la solución, como decía Roxana, como salir de esto de forma bruta, rápida, pero no dejar en estos momentos que negociar como bad deals en este contexto solo por lo que hay una urgencia de responder porque hay necesidades reales, pero a la vez pues es pensar esta oportunidad, como decía Roxana, para realmente pensar hacia adelante para aprovechar y generar cambio en ese sentido. Excelente, muchas gracias. La última es la última ronda. Hay dos cuestiones que voy a agrupar porque hay un montón de preguntas en el chat y en la sección de preguntas y respuestas y todas son excelentes, pero voy a tomarme la libertad de agrupar. Una tiene que ver con esta mirada que hemos tenido, que básicamente es una mirada entrando desde lo cuantitativo y ya entrando a vestirlo después con cuestiones cualitativas, pero en índices como los que ha presentado Daniel, ¿cómo se incorpora el tema de la informalidad? Que es un tema muy importante en los países andinos, y que uno puede tener unos marcos regulatorios muy bien desarrollados, pero se estrella después con que la minería ilegal, la tal ilegal, y está por fuera de la operatividad del Estado, digamos. ¿Cómo abordamos el problema de la informalidad? Es lo primero. Y lo segundo tiene que ver con las coordinaciones entre países.
Y se ha mencionado para el caso de litio esta idea de coordinemos, tener buenos acuerdos para la exportación de litio, para la producción de litio, sobre la base de que hacemos pues, coordinaciones entre los países que lo producimos. Pero también está la idea, y esto es algo que salió en el chat, de puede haber coordinaciones entre países para evitar una carrera hacia el fondo en estándares sociales y ambientales, en vez de que los países compitan con peores condiciones ambientales y sociales para atraer inversiones, podrían hacer coordinaciones entre ellos para tener un mínimo, digamos. O esto es una utopía, pues, no sé, que me acusarán de bolivariano o algo por el estilo, ¿no? De que es imposible hacer coordinaciones en el marco de los países andinos. O esto realmente es algo que deberíamos tratar de impulsar. Con eso los dejo, colegas, antes del cierre. Gracias. Básicamente, hay que atraer la informalidad a la formalidad. Y el emblema de nuestro emblema chileno, por la razón o por la fuerza, no funciona, es anacrónico. Sencillamente tiene que ser por incentivos y por mejor gobernanza para que sencillamente pague de que haya más formalidad con ciertas pautas al asunto. Yo sé que es un tema enorme en países como Perú, pero hay que ir de vuelta y mirar qué razones y falencias de gobernanza y de regulatoria son por las cuales no hay más transferencia a la formalidad, en vez de básicamente quitarlo todo por la fuerza, que sencillamente no funciona. Y tú tuviste una pregunta muy rápida sobre cuál era el otro tema que mencionaste que tenía. Coordinación entre países. Sí, coordinación de países. Bueno, hay dos puntos. Uno es la coordinación formal y actual. No es imposible y obviamente con cierto éxito para ellos, OPEC lo hizo y ha habido otros intentos. Yo creo que ahí entra el rol hoy en día muy importante de las organizaciones multilaterales trabajando en América Latina, ya sea el BID, la CAF, especialmente la CAF para la región andina, que podría jugar un rol muy importante en que haya cierta coordinación. Y aunque no haya un acuerdo desde el principio que sea totalmente formal en cuanto a todos los elementos, si es que hay un gran esfuerzo en cuanto a análisis y datos, eso podría ayudar mucho, porque esto, si no, como ustedes han hecho y tú y tus colegas han trabajado sobre la carrera del fondo, puede ocurrir. Pero el problema con lo de la carrera del fondo, si es que se hace bien el análisis, el país pierde al final con la carrera del fondo. Y pierde no solo por razones climáticas, pierde también desde un punto de vista financiero. Entonces yo creo que es muy importante para organizaciones como las nuestras, las tuyas, las de ustedes, y trabajando con la CAF y el BID y los países, y diseminar en forma masiva tal información de que el país va a salir perdiendo y quizás solo algunos intereses creados salgan ganando. Entonces, básicamente, transparentar cuál es. La información, quedemos claro que una transparencia radical, la información puede jugar un rol implícito, indirecto, pero muy importante, de coordinación, porque ahí los incentivos se alinean. Ahora, así que eso sería como en el intermedio con un sustituto a de que haya un acuerdo totalmente formal a la OPEC que no va a ocurrir de la noche a la mañana. Gracias, Daniel. Elisa, no sé si tienes unas palabras finales brevemente antes del cierre. Sí, pues en cuanto al tema de informalidad, creo que es muy importante y no solamente pensar en pues minería informal, sino toda la economía alrededor de la producción, que pues no solamente directamente en minería, sino trabajos informales que pues
toda una economía local alrededor, que cuando uno empieza a pensar en transiciones justas, por ejemplo, es clave no solamente pensar en los trabajadores directos informales, sino toda la economía informal alrededor y cómo apoyar a esas personas y toda la comunidad. Y eso no solamente es en Colombia, pues la dinámica también en la India o en China, eso es, hay muchísimo, el número de personas dependientes alrededor de estas zonas es muy alto. Entonces, también quería comentar en temas de la coordinación entre países, interesante como pues también a diferencia a esa legislación como de perspectiva de mercados importadores, como la Unión Europea imponer unas condiciones, sino como pensar en un OPEC, como decía alrededor, acordar como ciertos estándares, es interesante. Y pues también no es de regulación, pero hace pensar también en propuestas y experiencias pasadas de solidaridad transnacional entre comunidades afectadas, entre pues comunidades y trabajadores en diferentes contextos, que pueden también generar presiones para generar ese tipo de iniciativas. Pues en temas de cierre, creo que pues ha sido muy interesante la discusión, creo que hay mucho tema por seguir conversando, cómo se puede vincular estas ideas de transición justa y los nuevos retos de gobernanza para los minerales que sean claves en esta transición energética. Creo que es un tema para seguir hablando, para no pues repetir las mismas injusticias y desigualdades y costos que se han generado las industrias extractivas en el pasado. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias a Roxana, que ya no está. Y sobre todo a Dani, que ha hecho esta exposición tan interesante y tan motivadora, ¿no? Que me ha despertado tantas preguntas, tanto diálogo, que ha hecho que nos hayamos pasado un poquito del tiempo. Yo les agradezco por la paciencia, por la disposición de continuar esta conversación. Solo para terminar, quiero señalar que he puesto en el chat el link para la inscripción para la sesión que vamos a tener la próxima semana, que es una sesión sobre el tema de transparencia en aspectos ambientales y sociales en las cadenas de suministro minera en los Andes. Y acaba de presentar Annie Dufay, también chilena, ella ha sido consultora de la CEPAL, y ella tiene un trabajo, una publicación muy detallada sobre este tema de la transparencia en aspectos ambientales y sociales en las cadenas de suministro minera en los Andes, donde mapea en mucho detalle las nuevas oportunidades que vienen con la transición energética y el rol de los minerales en la transición energética. Así que eso va a estar bien interesante. Es el miércoles 4 de noviembre. Ahora vamos a empezar a las 9 a.m., hora de Perú, Colombia. Y los panelistas van a ser Fabio Velázquez, de la Fundación Foro Nacional por Colombia, y José de Chávez, de Cooperación. Así que los esperamos el próximo miércoles. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí y estaremos en contacto. Un cordial saludo. Hasta luego.